Otro arte nuevo. Pastores. Hechos artesanalmente. Tendremos a Andrés Mulet, que hace todo esto. Hombre, ¿cuántos años llevas haciendo todo esto, Andrés? Unos 40. Empezas entonces, ¿no? Entonces, ¿cuántos bastones llevas haciendo? ¿Cuántos bastones? Al menos a los 140. Me paré. Y mucho arte, ya mucho arte ahí en Campos, ¿eh? Y mucho arte. Esta exposición es digna de veras, tú, de chaval. Me agrada. Tú que eres natural también de Campos. Sí. Yo, porque mi oficio era herrero. Pues. ¿Y mire usted? Sí, enséñame. Está enseñándonos todo lo que este hombre hizo en tantísimos años. Este bastón tiene la. Sí, sí, tiene una herradura, como podéis ver. También he herrado caballos. Sí, sí, sí. Pero todo lo que vea de acero inoxidable, pero también está hecho bien. Pero con la lima. Sí, sí. ¿Y la madera, de qué clase de madera es? Acebuche. ¿Y qué lo conseguías aquí en Mallorca? Esto es valiente de la orilla. Sí, sí, es maleable, se puede manejar bien. Siempre se aprende, es dura. Ahora más con el señor Mulet. Gracias. Bueno, pues esto es todo. Dime, dime. De Nogal. De Nogal. Sí. Bueno, gracias por todo y te veremos por internet hablándolo para toda la gente que nos sigue. Gracias. Gracias. A ti. Mucha asistencia al público. Empieza autobús. Caras conocidas que vienen a admirar toda esta belleza que nos exponen la gente mayor. Abanicos. Abanicos. Diversidad de abanicos. De primera comunión. De cuerpos. Javier Mayán, uno de los organizadores de este evento tan precioso. Dime, ¿cómo salió esta idea de aglomerar tanta gente? Esta idea, cada año solemos hacer una excursión por la feria. Y una vez, un año una cosa y otra otra. Y este año pensamos en colecciones de cosas que no están ya muy en el uso diario. ¿Cómo conseguiste reunir a tanto coleccionista? Pues nosotros tenemos en el club una directiva de 19 personas y cada cual aportó sus conocimientos, sus ideas, sus relaciones con otras personas y de esta forma se consiguió reunir. Es una idea buenísima y nos veremos todos en internet para exponer y para que el mundo sepa lo que hay en Campos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Primera comunión. Un tentempié y una vista general de todo. Está expuesto con buen gusto. Todo con buen gusto. Más callados, bueno, bastones en su semana también. Y aquí, esto me despido de vosotros. Camille Campos, yo todo esta gente mayor, pero esta gente está muy grande en todo. Cámaras fotográficas antiguísimas.
esclavistas, llameros, conservados, esperando a que nosotros los admiremos. Yetis. Es coleccionismo puro, coleccionismo. Dice que me va a vender sus hijos, ¿verdad? Es digno, digno de... Son riquísimos. ¿Cómo los haces, Coloma? No se puede... Esto... ¿O es una receta...? Sí, una receta antigua y no se puede publicar. La verdad que el sabor... Quieren probar, tengo muchos botes, más de 60. La verdad tiene alguna especie, porque no tiene sabor así como alguna especie, ¿no? Mucha anís, mucha azúcar... No nos digas más, que luego no pedías, Coloma, por estar aquí y por los figos, que son riquísimos. Come otro más. Exposición infantil. Al cabrón. Subamos. Exposición. Fotográfica. Se retiran algunos. Ya estamos con Antonio Tanini a la exposición. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también. Estamos viendo esta exposición. Estos modelos que son los picados, grandes modelos, vamos a hacer. No sé dónde uno de esos. Estamos viendo lo que traemos con estos grandes. Vamos a hablar con el docente de este evento. Campos, Mallorca. Bueno, pues estamos con el causante de estas fotos, de este evento, de Jan Mamoyester, también de Campos. Háblame, ¿cómo surgió esta idea de hacerlo con estos modelos? Hace un par de años, tengo todo esto dentro del ordenador y he dicho tengo que... He enseñado a alguien en lugar de a mí mismo. Creo que por padres, pues vale. ¿Llevas padre mucho tiempo en esto de la fotografía? Sí, fotografía toda la vida. Porque pues, que ahora con el digital y con las cámaras que hay nuevas y todo esto, pues se puede sacar estos fotos normales y he escogido más fotos más grandes. ¿Son los modelos son niños de aquí de Campos? No, modelos no, estas fotos están hechos en la calle. Sí, pero bueno, digo modelos porque al estar en los niños y veo que posan... No, pero todas estas son fotos espontáneas. Porque si a un niño me dice, espera que te haga una foto, resulta que esta espontaneidad no sabe de esta manera. ¿Eh? Y son preciosas porque uno está con el dedo en la boca y otro ríe, hay una o dos que lloran, en fin, es de todo. Sí, es bonito. Gracias, Guillermo, por este evento tan bonito. Pues, por decir que se comportaban como nos dijo en la fase de su autograbado. El artista, por eso es como ves haciendo estas estrellas de exposición. Sí, que son los modelos de los. Muchas más fotos. Cierto, unos riendo, otros llorando, otros la carita de asombro. Pero son los niños. Los autores de todo este evento. No.